este festival podemos decir que nace a partir de la ley de medios. Consideramos que es una herramienta más para la difusión de material que normalmente, material audiovisual, que cuesta mucho que llegue al público. Sabemos que los cercos que existen con las multisalas, lo difícil que es para los realizadores de audiovisual, de cine, televisión, tanto largos o cortos, medios, poder llegar al público. Llegar a la democratización de la información, que la información no tiene una campana, tiene muchas campanas diferentes, pero son muchas. Y nosotros tenemos que escuchar todas las campanas. Es un honor, la verdad, que me hayan llamado para ser parte del jurado, porque realmente hay un material para ver valiosísimo. Que bueno, tengo muchísimas expectativas y además voy a tener la posibilidad de compartir con otros miembros del jurado, que también es gente con una trayectoria muy, muy importante. Para mí es un honor estar aquí, es un festival absolutamente inédito. Desde el primer momento que escuché hablar de él y me invitaron, me sentí muy orgulloso y vine con toda mi energía y mi fuerza. Qué importante es que se revalúe y se plantee una política muy clara frente al cine argentino, al cine nacional y al cine de América Latina. Porque la verdad es que las tendencias de derecha en el continente, en lo que arte implica, han significado una diezma muy importante. Estamos muy contentos desde el Instituto Nacional de Cine por haber podido auspiciar este primer Festival Internacional de Cine Político, porque consideramos que es una forma más de poder mostrar a todos los pueblos hermanos la realidad verdadera que vivimos, ¿verdad? Contada por sus propios protagonistas. La ATECO, que es la Asociación de Teledifusoras Pymes y Comunitarias, estamos luchando desde el fin del 80 para tratar de lograr justamente con esta nueva ley llegar a todo y cubrir a todo. Y con el apoyo del gobierno estamos no creciendo, sino que estamos logrando nuestras metas. Y esta también es una de las metas pedidas o buscadas, que es hacer un festival de cine internacional como es este. La posibilidad de mostrar mi película Eva y Lola, que estuvo dándose todo el año pasado, en un marco específico de cine político que está enfocado para contar historias que tienen que ver con la memoria, la justicia, la identidad, ¿no? Y el respeto por los derechos humanos. No nos olvidemos que veníamos de un verano del 2002 donde decían que se vayan todos, que no quede ni uno solo, cuando en los 90 se habló del fin de las ideologías, donde la globalización intentó hacer desaparecer la política como herramienta de transformación. Aparece la mirada de un referente de la política como lo fue Néstor Kirchner, que de alguna manera le devolvió a los jóvenes y a gran parte de la población, aunque algunos no participen de esa mirada, la posibilidad de tomar a la política como una herramienta de transformación.